Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Patio y la Cerveza. En el video anterior estuvimos hablando de la Budweiser americana. Hoy vamos a hablar de la Budweiser europea. Y es esta, se llama Czech Bar. Esta cerveza es elaborada por la fábrica Budweiser Budvar en la ciudad de České Budějovice en la República Checa. La historia de esta cerveza data del año 1265, cuando el rey de Bohemia funda la ciudad de Budweiser, otorgándole a la misma la producción de cerveza. A mediados del siglo XV es que se funda la primera cervecería en la ciudad, alcanzando una alta reputación entre sus cerveceros. En 1880 aparecen los primeros litigios entre Budweiser Budvar y Budweiser por la comercialización de la marca. En 1895 los cerveceros checos se asocian para darle una distinción nacional a la marca, introduciendo nuevos ingredientes en su elaboración. Durante el comunismo, en el año 1967, en la República Soviética, la cervecería pasa a ser propiedad del Estado. Pero afortunadamente, con la caída del comunismo en el año 1991, la cervecería trata totalmente de independizarse del gobierno. Como dato curioso, en el 2004 a esta cerveza se le otorga la distinción de denominación de origen. Ahora vamos a hablar del diseño de esta botella. En el color verde, que es diferente a la Budweiser americana, al principio del cuello de la botella tiene grabado en el cristal la letra B de Budweiser. En su etiqueta principal, la palabra Czech Bar, claro, no puede decir Budweiser, y el escudo de armas de la República Checa. Ahora vamos a hacer la degustación de las propiedades de esta cerveza. Vamos a ver sus colores. Su espuma, color amarillo dorado, mucha burbuja y espuma, bastante espuma, bien gruesa. En los olores característicos de un buen lager, la malta. Muy malteado. Muy malteado, esta cerveza tiene mucha malta. Y un poquito color agrio al final, esos son sus lúpulos. Vamos a probarla. Salud. Salud. Mismo sabor de lo que olimos. Mismo sabor. Maltoso, mucha malta, un poquito agrio. Buen sabor, es un laje bien parejito, bien equilibrado. Muy bueno al paladar. Esta cerveza tiene 5 grados de alcohol. Los ingredientes de esta cerveza son agua pura suave, malta de Moravia y lúpulos de Sas. Esta famosa malta de Moravia, la cual Koki menciona, es una malta típica de la ciudad checoslovaca, la cual le da un sabor característico a este tipo de cerveza. Bueno, hasta aquí la degustación de esta cerveza, su historia. Próximo video, otra cerveza. No olviden suscribirse al canal, darnos un like y seguirnos en Instagram.